Ya hablamos de la apertura y ahora toca el cierre. Hoy desvelaremos el oscuro significado de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Y es que la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París mostró símbolos tan oscuros o incluso peores que la inauguración de esta competencia. Y de la misma manera que hicimos en este video, vamos a tomar esta transmisión como referencia y les voy a dejar los minutos en pantalla para que puedan consultarlo y analizarlo dentro de su contexto. Y justamente, para entender ese contexto, debemos recordar ¿qué nos dejó la ceremonia inaugural? Porque es lógico que entre apertura y clausura se mantenga una coherencia narrativa. Recordemos que la ceremonia comenzó con el viaje de estos niños que simbolizan la inocencia y la llama olímpica, el fuego de Prometeo que le robó a los dioses, la iluminación y el conocimiento hacia la oscuridad del inframundo, siendo recibidos por Caronte, el barquero que transporta las almas hacia su juicio. Un viaje que luego realizarían todos los países, como si nuestro mundo estuviese siendo guiado hacia la oscuridad y la depravación, relatada a través de los siete pecados capitales que fueron representados a lo largo de la ceremonia, además de una sátira a los valores morales y la burla de la religión y la promoción de la Agenda 2030. Además de algunas referencias como la Estatua de la Libertad destruida, la libertad destruida de una próxima catástrofe que arrasará todo el mundo, finalizando ante un mundo perdido con la llegada virtuosa del caballo blanco de Apocalipsis, la llegada del anticristo, en una ceremonia ritual frente al dios toro Baal y la iluminación con la llama del conocimiento del ojo que todo lo ve. Y es justamente acá donde retoma la historia la ceremonia de clausura, cuando el pebetero finalmente se apaga y la llama comienza su camino hacia unos nuevos Juegos Olímpicos. Y en el video pasado les contaba las referencias lógicas a la mitología griega, ¿no? Siendo Grecia el origen de estos juegos. Tuvimos el banquete de los dioses satirizando la última cena, el fuego de Prometeo en la antorcha y la llegada de Caronte, el barquero del inframundo. Y lo que no mencioné en el video pasado fue justamente que el pebetero estaba ubicado en el jardín de las Tullerías, que da origen a la avenida de Les Champs-Élysées, que toma su nombre de los Campos Elíseos, el paraíso de la mitología griega, parte del inframundo. Lo que continúa esa narrativa, ¿no? Y que si bien lo eligieron porque ahí fue lanzado el primer globo aerostático, no deja de ser interesante la referencia metafórica, ¿verdad? Más allá de lo protocolar, de los shows musicales, discursos y la fiesta de los atletas, la verdadera ceremonia comienza acá, cuando el estadio queda en penumbras, mientras se alcanza a ver el mundo dibujado sobre el campo de juego, un mundo que brilla con un juego de luces intermitentes y bajo la tensión de la música. E incluso se lo ve oculto por el humo o nubes de tormenta, como si hubiese ocurrido una catástrofe. Un mundo que luego es visitado por este extraño ser, al que oficialmente nombran el Viajero Dorado, un ser extraterrestre que llega a investigar nuestro mundo tras ser arrasado por una catástrofe. Y no exagero, escuchen cómo lo describe el presentador. Desciende el viajero dorado de otro tiempo, de otro espacio, llegando al lugar en el que alguna vez, en el pasado, hubo Juegos Olímpicos. Quedan ruinas de ellos, quedan desechos de ellos y nada más que piezas que intentar armar. Y de hecho,
Esa es la razón de que sea dorado. Reivindicando París, su condición de cuna del olimpismo moderno. Y ese viajero dorado que reivindica a fines de los 70, cuando se mandó una serie de contenidos, llamaban el Golden Record, al espacio para conectar acaso vida en otro sitio. Y fue hecho en Francia, y por eso también lo de viajero dorado. El presentador menciona que está inspirado en el Golden Record, un disco de oro enviado al espacio en la sonda Voyager, destinado a que sea descubierto por una civilización extraterrestre, donde hemos grabado nuestra morfología, la ubicación de nuestro planeta en nuestro sistema solar y la forma de encontrarnos en la galaxia. Además de saludos en todos los idiomas, por lo que este ser sería un expedicionario extraterrestre que llega a nuestro mundo al descubrir ese mensaje. Un ser insectoide. Y esto es muy interesante, ya que nos recuerda a los dioses Wajina, protagonistas de la mitología australiana, seres creadores que llegaron de las estrellas, a quienes adoraban, pero también temían, ya que eran capaces de causar grandes tormentas e inundaciones al ser ofendidos, y que, como leen en Wikipedia, eran descriptos como antropomórficos, sin boca y con rostros semejantes a calaveras, cabezas rodeadas de plumas luminosas y con ojos negros. ¿Por qué inspirarse en un Wajina de la mitología australiana para el cierre de los Juegos Olímpicos? ¿Qué tiene que ver esto con el deporte? ¿Qué intentan decirnos? Pero también me recuerda a la gente hormiga, parte de los mitos Hopi de los Estados Unidos, seres que llegaron en escudos voladores, donde protegieron a los indígenas de una catástrofe que azotó al mundo. Curioso, ¿no? Y sí, esta es la razón de por qué cada vez se habla de forma más abierta y pública sobre la vida extraterrestre. Y si estamos a punto de enfrentarnos a algo imponente, nos dicen que este misterioso ser llegaría a nuestro mundo en un futuro lejano intentando reconstruir el olimpismo, como si estuviese investigando los despojos de la humanidad a través de las ruinas de nuestra sociedad. Y por eso, junto a él, aparece un grupo de alien grises. Y no exagero, miren el disfraz. Cuerpos grises y ojos almendrados. Quienes comienzan a reconstruir las ruinas, recuperando los aros olímpicos. Qué interesante, ¿no? Ver en esta clausura una invasión extraterrestre. Y acá ocurre algo que me llamó tremendamente la atención y no vi que nadie lo destaque. Fíjense en el baile que hace el viajero dorado. ¿No se ve como un escorpión? Permítame leerles la descripción que da J.C. Cooper en su diccionario de símbolos respecto al escorpión. Muerte, fuerza destructiva, desastre, las tinieblas. Según los cristianos, representa el mal, el tormento y la traición. Es Judas Iscariote. Según los egipcios, representa el aspecto destructivo de Set, el protector de los muertos. Escalofriante, ¿verdad? Una escena que finaliza con una pirámide humana formada por esos alien grises donde se corona al viajero dorado. Una metáfora de la pirámide Illuminati, la pirámide y el ojo que todo lo ve. Y dejé para el final la llegada de estos misteriosos personajes, el barquero y el jinete, que le dan un peso trascendental al simbolismo oscuro detrás de esta ceremonia. Y develan la verdadera identidad de este ser dorado. Y es que él completa los cuatro jinetes del apocalipsis. Tuvimos al caballo blanco, el anticristo. Al negro, el barquero, la hambruna, la parca. Al rojo, el dios de la guerra, Ares. Y finalmente, al caballo dorado, o Bayo, la muerte, el señor del inframundo, Hades. Y por eso, su rostro cadavérico. ¿Creen que todo esto es casual? Si aún lo creen, escuchen cómo lo describe el presentador. Y apareció el genio de la libertad que corona, el genio de la Bastilla, esa estatua que aparece en esta plaza junto al viajero dorado.
la estatua del genio de la libertad, la estatua principal de la Plaza de la Bastilla, un ángel dorado que porta una antorcha, que posiblemente represente aquel fuego que Prometeo le robó a los dioses, y lleva una estrella en su frente. Imagino que ya se dieron cuenta a quién representa. Es el portador de la luz, junto al lucero del alba. Es Lucifer, el caído. ¿Comprenden lo oscuro de este simbolismo? El culto abierto y público a Lucifer. Como cierre, también quisiera que hablemos de esta estatua que mostraron en la ceremonia, y vi que algunos decían, con algo de ignorancia o mala intención, que representa un ángel desmembrado, un ángel decapitado, como insulto a la fe cristiana, lo que está completamente lejos de la realidad. Esa es la diosa Nike, la victoria alada de Samotracia, una estatua que está exhibida en el Louvre y representa a la diosa griega de la victoria que acompañaba a Atena en sus campañas militares. Y es una lógica referencia a la cultura griega y el espíritu del olimpismo. Y el resurgimiento de estos Juegos Olímpicos en la Edad Moderna, como se ve también en la ceremonia. Sí, en este contexto puede tener un mensaje más oscuro. Puede ser, pero hay que ser justos y decir las cosas como son. Ahora, antes del cierre, quiero hacer una reflexión que creo que le da más profundidad a los mensajes oscuros y ocultos que deja esta ceremonia, que nos habla de una resurrección del olimpismo en un futuro post-apocalíptico. Esto es una metáfora de cuando en 1894 el barón Pierre de Coubertin funda en París el Comité Olímpico, dando origen a los Juegos Olímpicos modernos. Y me pareció muy poético que 130 años después nos muestren este cierre apocalíptico en un ritual puramente satánico, en los Juegos Olímpicos de París, como si se cerrara un círculo, ¿no? Comienzo y final en París, 130 años después, el 13, número de desgracia. Como también me pareció interesante que los próximos Juegos Olímpicos se celebren en Los Ángeles, cuna de Hollywood, los rituales MK Ultra y el primado negativo. Interesante, ¿no? Los Juegos Olímpicos de 2028, que llevan como lema Follow the Sun, sigue al sol, nuevamente referencia a ese culto al sol. Y miren su logo, ¿no les recuerda al genio de la libertad? ¿No les recuerda a Lucifer? Recuerdan a los ángeles, ¿no? Su ubicación en el paralelo 33, la ciudad de Los Ángeles, o quizá de Los Ángeles Caídos. Vuelvo a hacerles la pregunta del video anterior. ¿Presenciamos un ritual satánico o simplemente una ceremonia malinterpretada? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.